Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? A ver, ¿cuántos y cuántas desean tener ese abdomen súper planito? Ese abdomen de lavadero. ¿Ah? Si estás aquí es porque tú lo deseas y porque tú lo necesitas. Y yo te voy a ayudar. Vas a llegar a ese objetivo de eliminar grasa, de eliminar desechos acumulados debido a una mala alimentación, a un exceso de calorías, a desórdenes alimenticios. Hombre, para eso estamos aquí, para ayudarnos. Vas a llegar a tu meta. Lo único que yo necesito de ti es que te levantes todos los días con entusiasmo, con motivación y hagas todo lo que yo te digo. Aquí te voy a decir lo que vas a desayunar, comer y cenar durante una semana para que logres eliminar mucha grasa, sobre todo esa grasa visceral. No tanto por estética, hombre, debemos eliminar esa grasa porque esa grasa se pega en nuestros órganos y de allí vienen muchas enfermedades y tenemos que cuidar nuestra salud porque si no cuidamos nuestro cuerpo, ¿dónde vamos a vivir? Así que bienvenidos y bienvenidas a esta poderosa maratón de abdomen plano. Y antes de decirles lo que vamos a comer durante toda la semana, quiero que por favor te tomes una foto con un chorcito y un topcito en una pared que por detrás no tenga nada, que no sea una puerta, por favor, de frente, de perfil y de espalda. Esa foto la guardas, no necesitas compartírmela ni mucho menos. Es para que tú veas el cambio cuando termines la maratón. Por favor, no dejes de tomarte la foto. Hay gente que no se la toma porque dice, ah, va, la voy a hacer como para ver. Y luego cuando se da cuenta, la ropa le está quedando grande. Y no tenemos fotos para, hombre, para verificar cómo ha sido nuestra evolución. Así que espero que te la tomes la foto. También vas a coger en una hoja o en tu teléfono, en notas, y vas a escribir tu nombre, bueno, el país de donde eres, tu edad, tu estatura, tu peso, y te vas a tomar las medidas de la cintura, las medidas de la cadera y las medidas de el muslo. Eso lo vas a anotar también en esa hoja. Eso lo guardas, porque cuando termines la maratón, te vas a volver a tomar las mismas medidas. Si tú me quieres compartir a mí tus mediciones, hombre, te lo agradezco mucho. Aquí te dejo mi correo electrónico para que me compartas tus avances. Y si también me quieres compartir tus fotitos, hombre, te lo agradezco muchísimo, porque con ellas vamos a motivar a más gente, a más mujeres, a más hombres, a que se cuiden, a que empiecen a cuidarse sin necesidad de tomar pastillas, ni polvos, ni menjurjes, ni nada. Simplemente con una alimentación adecuada, con una alimentación estratégica. Así que por favor no se olviden, ¿eh? Oigan, ¿sabe qué es lo más bonito? Que yo voy a hacer también la maratón junto con ustedes. A partir del lunes, 1 de agosto, si tú estás viendo esto antes del 1 de agosto, ¿no? Porque si no, ya estará en mis redes sociales, en las historias destacadas, ¿ok? Pero bueno, si lo estás viendo antes del 1 de agosto, yo por mis redes sociales voy a hacer la maratón también en vivo y en directo, compartiendo todo lo que voy a comer, todo lo que estoy haciendo en mi día a día. Así que te invito a que revises mis historias, que las veas en mi Instagram, estoy como Jenny Zambonizeta. En mi canal de YouTube, bueno, este es el canal de YouTube, estoy como Jenny Zamboni. Si estás aquí en mi página de Facebook, también estoy como Jenny Zamboni. Si estás en TikTok, estoy como Jenny Zamboni. Si estás en el canal en Telegram, tengo un canal público, estoy como Jenny Zamboni. Y si estás en Facebook, también tengo un grupo privado que se llama Defensora del Amor Propio. Pero bueno, también tengo un grupo VIP, que es un grupo reducido de personas a las que yo voy a estar todos los días motivándolas. Voy a estar haciendo directos con ese grupo VIP. Así que si tú quieres estar dentro de mi grupo VIP, tienes el enlace de suscripción en mi perfil de Instagram. Todo el tiempo lo estoy dejando en las historias. Te puedes unir a mí. Y no solamente vas a hacer esa maratón durante una semana, sino que te voy a regalar 2 semanas más para que tengas más avance. Así que te espero dentro. Bueno, y vamos a empezar.
durante toda esta semana al levantarnos nos vamos a tomar una de estas tres bebidas, la que tú escojas, una bebida de vinagre o una infusión de cúrcuma o una infusión de hinojo. Siempre lo vamos a hacer al levantarnos. ¿Cómo preparamos la bebida de vinagre? En un vaso de agua tibia le vamos a agregar 2 cucharadas de vinagre de manzana más 1 cucharadita de bicarbonato de sodio. El agua tiene que ser tibia, mucho cuidado por favor, y la vamos a beber. Si tú sufres del estómago, entonces elige otra de las 2 alternativas. Puedes utilizar las infusiones que vienen así en cajita. Yo por lo menos en el supermercado encontré esta infusión de hinojo y esta de cúrcuma. O también puedes preparar por lo menos la infusión de cúrcuma si tú tienes la especia. Pones a hervir 1 vaso de agua, le agregas menos de 1/2 cucharadita de cúrcuma, la dejas hervir durante 2 minutitos y ya la tendrías lista para consumir. Le puedes agregar unas 4 gotitas de limón. Transcurridos mínimo 10 minutos vas a desayunar y vas a escoger cualquiera de estos 3 batidos detox, ya sea el de remolacha, el de manzana o el de papaya. Para el batido de remolacha vas a utilizar una remolacha cruda o cocida con el jugo de 1 limón y 3 ramitas de perejil. Se licúa con 1 taza de agua y estaría listo para consumir. Para el jugo de manzana vas a utilizar 1/2 manzana verde, 2 arbolitos de coliflor y 1/2 limón. Igualmente se licúa con 1 taza de agua y estaría lista para consumir. Y para el batido de papaya vas a utilizar 1 taza de papaya, 4 ciruelas, pasas o guindones, opcional 1 trozo de aloe vera, igualmente se licúa con 1 taza de agua y estaría lista. Puedes consumir de manera opcional cualquiera de estas 3 alternativas, 1/2 aguacate con 1 huevo cocido, 1 yogur natural sin azúcar con 1 puñado de frutos secos, máximo 30 gramos, o 1 pudín de chía con las frutas que son aprobadas en esta maratón. Se permite 1 taza de café al día. No le vamos a agregar azúcar, por favor. Para la hora de la comida o almuerzo, como se le dice en Latinoamérica, vamos a coger alguna de estas 3 opciones. Opción 1, ensalada de tomate, cebolla, lechuga, más filete de pollo o pavo al horno o a la plancha. Opción número 2, ensalada de tomate, pepino, pimiento rojo, zanahoria, más atún natural. Un atún que no sea en aceite, sino en agua, por favor. Opción número 3, verduras salteadas o al horno o al vapor, como a ti te gusten las verduras, más pescado a la plancha o al horno, más tomate. Puedes usar las verduras que más te gusten y la cantidad es hasta saciarte. Para la cena nos vamos a preparar una poderosa sopa. Esta sopa es la sopa especial Hipócrates. Vamos a usar 1 rama de apio, 1 puñado de perejil, 2 tomates, 1 cebolla, 1 puerro y ajo al gusto. Su preparación es demasiado sencilla. Para el snack podemos consumir 2 porciones diarias de las siguientes frutas: sandía, manzana, kiwi, pomelo, mandarinas, pera, melón, papaya y frutos rojos. Las personas que hacen ayuno intermitente, pues depende del ayuno, no necesitan consumir snack. Durante el día vamos a beber esta poderosa bebida. Vas a coger 4 o 5 ramas de menta o hierbabuena,
Le vas a poner unas rodajas de limón y le agregas de 2 a 2 litros y medio de agua. Para saber qué cantidad de agua debes de beber, divide tu peso entre 7 y te saldrán los vasos que debes de consumir de agua, de 250 mililitros. Todas las noches antes de dormir nos vamos a preparar esta poderosa infusión que nos va a arrancar la grasa mientras dormimos. Necesitamos una cucharada de perejil picado, un cuarto de cucharadita de jengibre fresco rallado, un cuarto de cucharadita de canela en polvo, una cucharada de limón, una cucharada de vinagre de sidra de manzana. Ponemos a hervir una taza de agua y cuando empiece a hervir le añadimos el perejil picado, el jengibre y la canela. Dejamos que hierva durante 2 minutos, retiramos del fuego y añadimos el vinagre, el limón y la podemos beber fría o caliente. Bueno, ya hemos terminado. Espero que les haya quedado bien clarita la maratón. Decirles que esta maratón la pueden imprimir. Se las voy a dejar en PDF aquí en mi canal público de Telegram para que ustedes la impriman y la tengan, la guarden y la tengan, ¿ok? Así que venga, vamos con toda, que sí se puede. ¡Sí se puede!